Televidentes del canal JM Televisión, estamos aquí en las instalaciones de la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar, con el nuevo gerente de esta entidad. Él es Luis Eduardo Calderón, quien anteriormente fungía como gerente de la terminal de transporte. Le damos la cordial bienvenida, augurando buenos éxitos, y la pregunta de rigor aquí es garantías para la comunidad vallenata con su gestión al frente de esta empresa de servicios públicos. Hombre, muy buenos días. Primero que todo, saludarlos a todo el gremio de periodistas prestigioso que tenemos en esta ciudad, a JM Noticias, canal que siempre está presto a llevar la mejor atención y la mejor información a cada uno de los rincones de Valledupar y el departamento del Cesar. Pues las expectativas son muchas. Venimos entrando a una empresa que todo el mundo conoce, las falencias. Sabemos cómo está esta empresa en todos los temas que ya se venía trabajando. Vamos a coger encaminado paso por paso, proceso por proceso, y vamos a tomar la mejor decisión que lleve para poder salvar la empresa Endupar, que hoy en día sabemos cómo está. Sabemos cómo está el tema de prestación de servicios de agua, sabemos todas las falencias que tenemos con el tema de alcantarillado y rebosamiento de manholes. Hoy en día estamos sentándonos con cada uno de los jefes, sentándonos con la parte técnica para poder garantizarle a Valledupar un equipo élite que se está montando desde ya para que estén 24/7 con todo este tema de rebosamiento. Si bien es cierto, sabemos que estos son unos alcantarillados que ya tienen más de 40 años, son ya algo que está obsoleto, pero vamos a ver cómo realizamos la gestión para poder garantizarle y optimizar todo lo que necesita Valledupar y que tanto quiere esta empresa Valledupar. Un tema que no puedo eludir, y la comunidad me preguntará después, ¿por qué no le preguntaste si lo tenías ahí? ¿Se vende o no se vende Endupar? Yo digo que esa no es la palabra, de si se vende o no se vende Endupar, pues para nadie es cierto que Endupar en estos momentos es una empresa que esté inviable. Pues se venía anteriormente tratando el tema de un aliado estratégico para poder salvar a la empresa. Vamos a retomar el tema, si bien es cierto eso se había dejado en el stand-by porque habían unos temas que eran las elecciones, como bien es cierto, esperemos que pasen estos procesos y ya de una vez vamos a ver si se puede reactivar el tema sobre el aliado estratégico. ¿Quién es el aliado estratégico? No sabemos. Si nosotros seguimos con este tema de aliado estratégico, pues va a ser algo transparente y veremos qué es lo que realmente necesita Valledupar para poder salvar esta empresa que todos queremos. Una empresa que todos queremos, una empresa de servicios públicos de la capital de Cesar. Se augura entonces para usted desde allá éxitos en esto, porque si usted le va bien a la comunidad también le va bien, y es lo que queremos nosotros, gente nueva al frente de la administración que conlleve un mejor bienestar en la prestación del servicio, en el recaudo y una expansión mayor, porque lo que usted ha notado ahorita, los alcantarillas ya colapsaron, hay que mirar de qué manera hacer un nuevo proceso para mejorar la calidad de vida de los vallenatos. Las garantías las tenemos claras, me imagino que ya en interiores reuniones pues estarán manejando la proyección que se viene hasta el 2022. ¿Qué pudiéramos adelantarle para la comunidad? No, vamos a comenzar a trabajar, vamos a revisar nuevamente los procesos, vamos a revisar para ver qué es lo que mejor necesita Endupar para poderla sacar adelante. Estamos también con temas de brigada, sacamos nuevamente Endupar a la ciudad. Eso es uno de mis propósitos, y una vez llegando a esta empresa, pues llegamos el día de hoy y ya creo que dentro de 8 días estamos sacando la empresa a los barrios de la ciudad para que necesiten, para poder radicar todos los PQR, para poder radicar todos los reclamos que necesiten, para poder las personas que quieran garantizar las deudas que tienen con la empresa, vamos a prestar todos estos servicios. Pues es un gerente, Luis Eduardo Calderón, un gerente que está más allá del escritorio, no me gusta estar poco escritorio, yo soy un hombre de campo, me gusta que toda la empresa también encuentre afuera para poder brindarle lo mejor a Valledupar y garantizar que todo lo que vamos a hacer va a ser transparente. Darle las gracias a ustedes, a los señores periodistas de este canal, por siempre brindar la mayor información y va a trabajar de la mano, todos ustedes van a trabajar de la mano desde la gerencia de Endupar para prestar lo mejor que necesita Valledupar. Todo está dicho entonces por parte del nuevo gerente Luis Eduardo Calderón. Es la nota que registramos desde las oficinas de la empresa de servicios públicos Valledupar para Noticias JM, Juan Alberto España.